Hola, señores, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es un placer que estén todos aquí a conocer lo que es El Legado del Caballo, volumen 1, que es, yo creo que la consagración de un sinnúmero de emociones encontradas, porque el poder lograr este disco con todos los artistas invitados, con todo lo que ha significado estos últimos 8 o 9 meses, pues para mí y para la familia Ventura ha sido muy difícil, pero gracias a Dios que hoy es un sueño hecho realidad. Bienvenidos, como le dije, ustedes están viendo que hay unos espacios vacíos aquí, hay dos butacas vacías, y es porque hoy me acompañan una gran parte de mi familia. Está mi esposa, Yamel, están 3 de mis hijos, está mi hermana, Ana Yajaira, mi tía, parte de la familia que la considero más que sanguínea, porque están los hijos de Pablito Barriga, está Salia Cruz, están sus hijos, pero está también mi hermano Juan José, que estaba acompañándome aquí arriba. Juanjo, ven, quiero que me acompañes aquí, por favor, que cuando empezó el evento no sabía ni cómo bajar, pero... Vino aquí. El manager de Johnny Ventura, hasta el día de su muerte, y el manager del Legado. Siéntate aquí, Juanjo, por favor. Y está con nosotros también mi madre Josefina, para la cual pido un fuerte aplauso y quiero que me acompañe. Mi mamá, que ha sido la persona que me dice que eso está bien, eso está mal. Mira a mi hijo ahí, Daniel Antonio Ventura, pues. Te bendiga. No se asuste que no se va a caer. Pues, estos dos espacios quería que lo ocuparan ellos dos en representación de nuestra familia, ya que lo que hemos logrado es gracias a la unión familiar que hemos tenido después de la partida de mi padre, que no ha sido más que toda la enseñanza que nos dejó nuestro padre. Y mi mamá, que nos crió con tanto amor y con tanta valentía, porque cada vez que mi padre salía, pues era la que se ocupaba de nosotros. Miren, esta es una noche tan especial, y yo soy de poco hablar, ustedes me conocen. Es una noche donde estamos conjugando un sinnúmero de emociones, pero prevalece la alegría. Yo creo que va a ser una noche bien alegre, una noche en la cual ustedes van a conocer los artistas que me están acompañando en este disco. Y mírenlo donde están. Thank you.
qué volumen 1? ¿Por qué el primer disco de muchos que vamos a hacer? Johnny Ventura tenía una discografía de más de 106 discos de larga duración. Estamos hablando de mil y tantas canciones en este álbum, donde cada artista eligió la canción que quería cantar conmigo. Están viendo a un Alex Matos cantando merengue en vez de cantar salsa. A un Gilberto Santa Rosa cantando merengue, que cuando lo llamé me dijo: mi sobrino, yo canto salsa todos los días. De verdad que a todos los que están presentes en este disco les quiero dar las gracias. Ha sido un trabajo muy arduo desde octubre que comenzamos a grabar del año pasado, y por la diferencia en todas las agendas de estos artistas, pues se fue prolongando hasta por fin ya el día de hoy tener este producto que todos ustedes van a tener la oportunidad en ese disquito que le entregamos. Tiene un código QR que cuando lo escaneen todos van a tener la oportunidad de escucharlo. Espero que sea de su agrado, que lo disfruten y que el legado de Johnny Ventura, de mi padre, pues continúe por mientras vida yo tenga, como se lo digo a Gilberto en la canción. Me hubiese gustado que esta noche estuviesen con nosotros los artistas que están invitados en el álbum, pero así mismo como me dio trabajo conseguirlos para que todos estuvieran hoy en día en ese consumir ese disco, así mismo íbamos a tener problemas para que estuvieran acompañándome aquí. Y lo que decidimos fue, de algunas impresiones que ya teníamos previos cuando estábamos grabando los discos en las canciones, pues vamos a invitar y a ver la impresión que dice Sergio Vargas de su participación en este disco. Tenemos muchos éxitos juntos. Le agradezco que estén aquí y que estén apoyando a mí. Hoy en día necesitamos el apoyo de ustedes, claro que sí. Y yo estoy contentísima porque parece mentira que hoy, donde Dios está logrando lo que yo ni quería. Él quería hace tiempo, inclusive se estaba trabajando en eso ya, de esa música de él tan buena que tenía, llevarla al día de hoy, con música, con hacer cosas nuevas. Y le decía a Juan de Dios, y ya Juan de Dios tenía el estudio listo para comenzar a grabar con su papá lo que hoy Juan de Dios está haciendo. O sea que yo sé que mi marido allá está contentísimo con Juan de Dios. Y nunca se me olvida que un día entré a la habitación y yo le estaba hablando con Juan de Dios. Y lo oí con tanto amor y tanta cosa hablando con su papá, con su hijo. Y al final le dije, cuando se cerró, tú lo quieres mucho, ¿verdad? Y me dijo, mami, ese es mi clon. Aquí está su clon. Gracias. Pues, déjeme agradecer, dentro de todas las gracias que tengo que dar, a Néstor Caro primero, porque nos facilitó el espacio de Meridian, que está precioso, y hizo esto para nosotros, que te gusta. Te lo estoy dando como primicia. Okay. Es posible que esté ya en el volumen 2. Vuelvo y te digo, por la complicidad de juntarnos para hacer los temas y que no se ha hecho, pero ya está listo, solamente falta la voz de Fernando. Y Wilfrido Vargas seleccionó Amorío. Me llamó en días pasados desde Colombia y me dijo que iba a entrar ya al estudio a grabarlo. O sea que no es que, vuelvo y digo, no es como dijo Ruby, que se van a quedar muchos fuera. No, en este volumen, este debió de ser un disco de 10 canciones y lo estamos haciendo de 14 porque fue tan difícil la selección. Bueno, yo le dije a Henry, le digo, Henry, mira este listado, y me dijo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Le digo, no, ayúdame a seleccionar. Me dice, no, esa papa caliente. O sea, ha sido difícil la selección de los temas, pero vuelvo y te digo, este es el primer volumen de muchos que vienen, Dios mediante. Buenas noches, Claudia. Mira, estamos tratando, digo tratando, porque se me dio lucha conseguir la participación de todos para el disco, con tanto tiempo de anticipo. En uno o dos días, que son las fechas que tenemos para el evento, 25 y 26 de noviembre, a propósito del Día del Merengue, vamos a estar haciendo dos grandes eventos que tendrán la participación de la mayoría de los artistas que están en este volumen 1 y los que ya vengan para el volumen 2 o subsiguientes. Va a ser, Dios mediante, Palacio de los Deportes,
25, Arena del Cibao el 26, así la Gran Arena del Cibao. O sea que ya no hay sorpresa, todo el mundo sabe que vienen dos conciertos tributo a Johnny Ventura, pura música de Johnny Ventura con todos estos artistas participando con nosotros. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com